Gracias, Daniel. Y el Infotuerca del día de hoy comienza con la actividad local porque la continuidad la ha marcado el karting zonal tierrero este último fin de semana. Así estuvimos con nuestra cámara viajera, trabajando desde hora muy temprana el pasado día domingo, que parece otra geografía. Si tenemos en cuenta lo que había ofrecido el clima el pasado día domingo, con una media de 22 grados, un cielo nublado, amenazante lluvia, pero lluvia que no prosperó, bueno, sumado a la policromía de 50 máquinas, preparadores, equipos y mucho público, porque fue una fecha especial. El pasado día viernes, 21 de octubre, se conmemoró una vez más la triste y célebre fecha de la desaparición física de Nacif Estéfano en el circuito que lleva su nombre y apellido, donde fue homenajeado. Allí estuvo presente uno de sus hermanos, don Luis, y el sobrino Alfredo, a cargo del museo familiar que tiene el Califa Chico. En el medio, esta penúltima fecha del campeonato, donde comienzan a definirse cosas, porque tanto esta penúltima fecha como la última que se va a correr en la Madrid el 4 de diciembre tienen puntaje doble, como siempre organizado por el Concepción Autoclub y la logística de la Asociación Civil Motores del Sur, con un circuito muy bien presentado. Hay que decir que en la divisional formativa hubo perfume de mujer, con solamente 8 añitos, y representando a Monteros ganó Ana Paula Gil Almonte, segunda Amparo Carrasco, oriunda de Aguilares, y la líder del campeonato. Tercer lugar para Lautaro Coronel. En la otra divisional formativa, donde ya hay adolescentes de entre 12 y 14 años, fue victoria de Juan Cruz Almonte de Aguilares, casi campeón, este jovencito de la ciudad de las avenidas. Segundo quedó el Santi Sanabria, representando a Bellavista. Y tercero, Lautaro Coronel. En las categorías de 150 centímetros cúbicos de cilindrada, hay que decir que hubo victoria, por un lado, de Carlos Rivera. Por otro lado, hay que destacar el gran trabajo de Borges, en una muy buena performance, oriundo de Aguilar, de Alberdi, el hombre, y al igual que Rodríguez. Gonzalo Rodríguez, representando a Alberdi, llevándose dos victorias importantísimas. Por el lado de la 160 fue victoria para Matías Turbay, hombre de Concepción. La página o la perlita negra fue el final de la 160, donde Claudio Reyes, que venía de ganar en la última fecha, bueno, sintió que hubo un rebasamiento de posición por parte de Jorge Olea Juniors de manera antirreglamentaria. Bueno, fue a discutir, hubo excesos verbales, y como si esto fuera poco, uno de los seguidores de Claudio Reyes quiso increpar físicamente al piloto de Monteros. Felizmente no pasó a mayores, estuvo allí separando a la gente de la deportiva y parte de la policía que trabajaba en los hechos. Al respecto y sobre el campeonato, el primerizo campeón de la categoría, hablamos de Carlos Rivera en estos términos con el oriundo de Concepción. Ganamos serie final, durísima, 14 vueltas interminables. Era el objetivo, vamos a esperar la técnica para poder poner el 1 en el karting. El primer pasito se dio, el pesaje está bien. Sí, está bien. Ganamos la serie, la final, el peso está bien y bueno, ahora vamos a la técnica. Desde afuera apareció un paseo veloz, desde adentro. Toda la vuelta fui a fondo, desde la primera hasta la última fui a fondo todo el tiempo. Y me hacían señas de afuera, mi señora me hacía señas, mi papá, pero traté de mantener la concentración y hacer todas las vueltas a fondo, por cualquier cosa. Sí, se soltó un poco, pero no es tampoco para preocuparse, que frenó un poquito antes y nada más, pero de ahí el circuito un espectáculo. Dejamos la actividad local, dejamos el karting de tierra para trasladarnos imaginariamente con el rally argentino a Reconquista. ¿Dónde está Reconquista? En el norte de Santa Fe, 701 kilómetros del Jardín de la República, para vivir la octava fecha del campeonato, la primera de las últimas tres contiendas que tiene la categoría de los derrapes y el polvo en suspensión. 50 animadores para este principio del final de la temporada, entre ellos la presencia de 4 tucumanos, a saber, Maximiliano Caramatich, el navegante Forexport de Concepción, navegándolo al sanjuanino Muratore, lamentablemente con problemas eléctricos. Lo dejaron de a pie en el amanecer mismo de la etapa dominical, cuando a la carrera todavía le quedaban
cuatro tramos clasificatorios. La presencia del ingeniero Quique García, el que se emparenta comercialmente hablando con la Coronel Suárez, cerca del ex autódromo Nacif Estéfano del Parque 9 de Julio, llegando en el sexto lugar de la categoría RC5, que fue propiedad de los hermanos Maisonave de Capital Federal. Mientras que el Corcho Collado, a sus 65 años, da pelea, porque terminó cuarto en la Divisional Juniors, donde allí ganó Antonio Bayay, y gran trabajo también de Miguel Reginato Juniors, que hilvanó victoria en su segunda carrera dentro de la estructura de Juan Carlos Alonso y navegando por el experimentado cordobés Matías Aranguren. Se quedaron con la victoria a bordo del Mitsubishi Lancer Evo 9 de la RC2N. Con esta victoria, el tucumano salta a la punta del campeonato a falta de solamente dos fechas en la clasificación general y luego de 12 tramos parcializados, con 160 kilómetros de velocidad parcializada. Bueno, la historia se definió en solamente 2 segundos 6 décimas en favor de Miguel Baldoni, el piloto de San Luis, por sobre Alejandro Cancio, el hombre de la comarca petrolera neuquina que conforman Plaza Huíncul y Cutralcó. Los conceptos de Miguel Reginato Juniors, ni bien arribaba a la provincia. Sí, la verdad que este fin de semana fue sufrirlo desde el día viernes. Empezamos con algunos problemas en la caja, el día sábado también con la caja, diferenciales, freno. La verdad que hemos sufrido muchísimo este rally, ha sido la verdad que bastante sufrido. Pero bueno, la verdad que muy contento porque haber podido terminar con tantos problemas, no haber bajado los brazos. El equipo la verdad que se comportó excelentemente, cambió todo en tiempos récords. Los diferenciales, ver el tema de la caja, palieres. La verdad que muy contento por el desarrollo del fin de semana. Corregime si no es así, pero si la memoria no me falla. No, pero bueno, qué sé yo, son autos que ya tienen muchas carreras. ¿O eran las características del trazado? También era muy exigente. La verdad que entre las frenadas, muchas curvas en segunda, el auto patinaba mucho, barro por muchos lugares. Es posible que haya sido también eso, ¿no? Eran los conceptos de Miguel Reginato Juniors. La próxima del Rally Argentino, o las dos últimas, mejor dicho, serán en Concepción del Uruguay y en Córdoba Capital, probablemente con caminos aledaños a Santa Rosa de Calamuchita. Todo este material, Daniel, lo estaremos ampliando 22:30 en esta casa y en HD Full, en Acelerando Pasión Tuerca, temporada número 23.